¿Qué tal? Bienvenidos a la cuarta entrega del Coche Escoba, el programa idóneo para la afición ciclista en tiempos de confinamiento. Y como ya es costumbre, estoy acompañado de mi coequipier John Abascal. ¿Qué tal, John? Buenas tardes, Diego. Pues sí, otra vez estamos aquí juntos con esta cuarta edición del Coche Escoba. Y hoy cargado de sorpresitas y vamos acompañados de dos ciclistas profesionales del World Tour, John. Sí, por un lado tenemos a Sergio Samitier. Sergio es un corredor ostense de 24 años que actualmente milita en las filas del Movistar. Es un corredor procedente de Euskadi Murias y firmó un contrato con la escuadra de Josu Benzue hasta 2021. Aún no ha ganado ninguna carrera, pero registra un tercer puesto en la clasificación general de la montaña de la Vuelta de 2019. Fue primero en la clasificación de la montaña del Tour de los Alpes también en 2019, segundo en el Campeonato de España Sub-23 de contrarreloj individual en 2017 y un duodécimo puesto en la general de la Vuelta a Burgos. Desde luego un corredor joven que viene pisando muy fuerte y esta temporada ya ha disputado tres carreras, entre ellas la Vuelta a la Comunidad Valenciana y el UAE Tour en Abu Dhabi, donde estuvieron encerrados tres días debido al virus que ahora mismo está paralizando el mundo. Sergio, ¿cómo vivisteis aquellos tres días? ¿Qué tal? ¿Cómo vive un corredor profesional estos días de confinamiento? Amén. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y gracias por invitarnos al programa, tanto a Fernando como a mí. Y bueno, pues un poquito pues lo que has contado, ¿no? Tres días encerrados ahí en Abu Dhabi y bueno, pues un poco todo muy chapuza, ¿no? Por así decir, porque la verdad que nos dijeron que se cancelaba un poquito la prueba. Nos hicieron un control por la noche, nos dijeron que se cancelaba todo y bueno, ahí estuvimos 3-4 días conviviendo en el hotel con todos, infectados y no infectados, un poquito. No sé, lo hicieron un poquito mal, ¿no? A nosotros nos dejaron salir, otros equipos como el equipo de Fernando, que estaban los Herrada ahí, les tocó pringar y pagar el pato. No sé, un poco chapuza, pero bueno, ya se ha arreglado y al final todos en España. Y como ha dicho Sergio, contamos con Fernando Barcero, que es su amigo, tiene la misma edad y viene del mismo sitio. Actualmente está en las filas del Cofidis, donde ya estuvo en formato de prueba en 2017. Y como palmarés, tiene una gran victoria en la novena etapa del Tour de l'Avenir 2018, en la que se escapó a 40 kilómetros de meta y acabó culminando una etapa épica en Val d'Isère. Y en 2018 y 2019... estuvo en Euskadi Murias, la escuadra de Jon Odriozola, en la que consiguió un cuarto puesto en la clásica de Ordizia y una tercera posición en la etapa de la Vuelta a España en 2019, que terminó en Bilbao y que ganó Philippe Gilbert. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Ya ves, aquí pegado a la pared. Bueno, pegado a la pared, pero también estás llevando a cabo una iniciativa bastante solidaria, esa de vender pues, los maillots que tienes en casa para recaudar fondos contra la lucha del coronavirus. Sí, sí, de hecho ya tengo todos vendidos. Ahora estoy a la espera de que me envíen una foto para que la gente que lo ha comprado pues vea todo lo que ha podido ayudar, ¿no? Ya me han dicho parte del material que se ha comprado y la verdad es que no me esperaba que pudiera llegar para tanto. ¿Cuánto se ha recaudado? Si no recuerdo mal, era algo más de 200 euros. Ah, parece poca cosa, pero bueno, algo que sale de la nada siempre es de agradecer. Sí, Y relacionado con lo de Diego, Fernando, también hemos visto que tienes un equipo de ciclismo femenino, ¿no? ¿Cómo surgió esa idea y cómo manejas la situación y el equipo? Sí, sí, sí. Este año hemos lanzado un equipo femenino. Bueno, lo que es la estructura lleva ya cuatro años en marcha y este año me he decidido a incorporarme casi al 100%, ¿no? en poner un poco mi imagen y poner un poco pues, los medios y recursos que yo pueda aportar y en parte de esto pues, ha sido lanzar un equipo femenino. Por desgracia no he podido llegar a debutar por esta situación. Pero bueno, seguro que todas las chicas están entrenando duro para que cuando podamos competir puedan hacer ese tan esperado debut. Está claro, está claro. Y bueno, los dos ahora mismo estáis en un equipo World Tour, pero qué importante, ¿no?, ha sido para vosotros ese Euskadi Murias que durante los dos años anteriores pues os ha catapultado a esta situación en la que estáis ahora. Sí, son equipos que al final yo creo que bueno, tanto los Pro Contis como los continentales no se ven mucho, ¿no? Tú hablabas de lo que es el Euskadi Murias antes de que el Euskadi Murias corriera la Vuelta a España y no lo conocía nadie, yo creo. O sea, nadie un poquito fuera del ciclismo, ¿no? Hoy en día
pues parece que si no corres Giro, Tour y Vuelta no existes. Entonces, pues esos equipos que se encargan de dar el paso a corredores jóvenes de campo amateur a profesionales son necesarios, ¿no? Son necesarios. Y si ese paso no lo das, yo creo que saltar directamente a un equipo World Tour pues es un paso muy, muy grande, ¿no? Entonces tiene que haber esos equipos trampolín que se llaman y quizás haya que darle más importancia a esos equipos. Iba a destacar que son equipos súper buenos para crecer, para desarrollarte, para coger confianza, ya que cualquiera de nosotros que en un momento dado ha estado en forma ha tenido la posibilidad de luchar por sí mismo, de dejarse ver y que, como quien dice, correr por tus propios resultados, ¿no? Eso hace que tanto Samitier como yo pues hayamos podido hacer resultados destacables y otros equipos hayan fijado en nosotros. Es que precisamente tenemos una persona que os conoce muy bien y os ha querido mandar un mensaje, a ver si os lo puedo poner para que lo veáis los dos. Hola, un saludo a todos. Sobre todo, pues mandarles un abrazo a Sergio Samitier y a Fernando Barceló. Ha sido una auténtica gozada y un placer compartir con ellos los años en Euskadi Murias. Creo que ha sido un buen aprendizaje para dos grandes corredores y sobre todo pues un orgullo para mí poder contar con ellos y haber conseguido las cosas tan importantes que hemos conseguido juntos. Para el futuro, yo creo que tanto Sergio como Fernando son corredores con un potencial muy grande. Tienen la oportunidad de correr en equipos World Tour, en grandes estructuras. Eso puede ser bueno para aprender, aunque también quizá pues, les limite más a tener más oportunidades personales. Pero poco a poco encontrarán su sitio. Son corredores valientes. Yo creo que son corredores con instinto, corredores que saben aprovechar sus oportunidades. Y aunque ahora de principio les va a tocar pues, seguir aprendiendo, trabajar para líderes, estructuras World Tour importantes donde tienen que encontrar su sitio, yo creo que en el futuro van a ser corredores que van a dar mucho que hablar y que, bueno, espero sentirme orgulloso de ellos tal y como me he sentido hasta ahora. Egurre, qué bueno, John, qué bueno. Ostras, la verdad que hacía mucho que no escuchaba hablar, Yo creo que tanto Fernando como yo nos alegramos de que nos haya mandado este vídeo. Sí, la verdad que, bueno, al final, en nuestro caso ha sido el que nos ha abierto las puertas al profesionalismo, el que vio algo en nosotros y que podíamos llegar a algo, y la verdad es que se agradece mucho, ¿no? Será una persona pues que siempre vamos a tener allí en mente y desde luego que un gran motivador y de las personas que he visto que cualquier reto se lo hacía pequeño. Sí, lleva la cuarentena en modo náufrago, ¿eh? Le he visto con esa ropa, digo, madre mía, hace tiempo que no se afita. No, la verdad que yo destaco de él que quizás con, porque de Euskadi Murias vamos a decirlo, ¿no? Ahora que estamos aquí en confianza, era el equipo procontinental, yo creo, con menos presupuesto de todos los equipos procontinentales que había el año 2019-2018, si no me equivoco, Fer, yo creo que estarás de acuerdo en que seamos de los que menos dinero teníamos en todo el campo profesional pro. Quería decir que con el dinero que tenía, que era muy muy bajito, participar ya en la Vuelta a España, ganar los dos años con diferentes corredores, etapa en la Vuelta a España, narices, con corredores jóvenes, con corredores muchos del País Vasco, o sea, era el equipo más rentable, yo creo, de cajón, y es una auténtica pena que haya desaparecido, ¿no? Yo creo que John apela hasta el final, yo eres una de esas personas que ya te digo, que hay que sacar el máximo a todos los corredores, que yo, pues nos decía que bueno, nos motivaba, ¿no? Decía que no éramos menos que la Sky, nos hacía competir de tú a tú con equipos grandes, de presupuestos millonarios, y yo creo que pues destacar eso de John, ¿no? Que quizás ha hecho un equipo muy joven con bueno, súper, súper rentable, ya lo hemos visto. Sí, y una pregunta, este año tú, Sergio, ya ibas tres carreras, tú, Fernando, llevabas dos. ¿Os encontrabais bien? ¿Teníais buenas sensaciones? Porque sí que sabemos que Sergio probablemente este año iba a debutar en el Giro de Italia y ahora pues vemos que no se va a correr. ¿Cómo te ha afectado eso a ti, Sergio? Y bueno, ¿cómo os encontrabais los dos antes de este parón? Bueno, la verdad que yo estaba muy contento, la verdad que venía con el punto de forma más o menos enfocándolo para el Giro, haciendo un poquito de altura ahora en el mes de abril y bajar y a estar en el Giro a tope,
y ahora parece que ¡pum!, parece que se ha desaparecido todo, ¿no? Bueno, la salud es lo primero de todo, ¿no? Pero bueno, dicen que hasta julio, me parece que dicen que no se va a empezar a correr, que pruebas como el Tour se aplazarán, la Vuelta dice que se mantiene, el Giro, he escuchado la última, que lo iban a hacer en octubre, que quizás la temporada ciclista la alargaban hasta mitad de noviembre, con lo cual igual hasta 2021 la retrasaban, que pues bueno, el comienzo. Está todo muy en el aire, hay mucha incertidumbre y bueno, nosotros nos queda otra que aguantar lo que venga. Bueno, y Fernando, tú también has estado corriendo en la Provence, ya tuviste esos primeros días con tu nuevo equipo Cofidis. ¿Cómo ha sido el cambio de pasar un equipo nacional a otro país, aunque tienes el apoyo de los Herrada y de Mate? ¿Cómo te has sentido? La verdad es que el apoyo de los españoles es fundamental. Llegas a una estructura nueva, todo es distinto. Ya no solo es el salto de un equipo pro Conti a un World Tour, es lo que dices, ¿no? Un país distinto, cultura distinta, horarios distintos, formas de hacer las cosas diferentes. Pero bueno, en un principio iba algo temeroso, con muchas ganas de aprender, eso sí. Pero bueno, nunca sabes esa barrera, a lo mejor del idioma, la comunicación. Y lo que entrenabais, ¿eh? Y lo que entrenabais. Y lo que entrenamos en Calpe. Asustado. Sí, era diciembre, pero... recuerdo que era diciembre. Sí. ¿Mucha diferencia entre los dos equipos? ¿O? Sí, bueno, sobre todo yo creo que en ese sentido los de Movistar eran los que menos entrenábamos y todo. Yo creo que era diciembre, era muy pronto, era que era 15 de diciembre, no llegaría por ahí. Sí, a mitad de diciembre. Era prontito y nosotros me parece que estuvimos 5 días y hicimos 2 días de largo. Yo me acuerdo que Fernando todos los días llegaban tarde a comer, llegaban a Caraperro todos los días y digo, no. Desde sprints, de subida, de llano, de todo. No, pero bueno, la adaptación, es decir y ser sincero, que mucho mejor de lo que me esperaba, me han acogido súper bien. Y lástima, ¿no?, que se haya cortado esto, porque mi próxima carrera era Vuelta a Cataluña y la verdad es que entrenando en casa me estaba encontrando realmente bien, ¿no? Sergio, una pregunta. He estado leyendo antes que tú, antes de firmar con el Movistar, ya habías tenido contacto con Eusebio, ¿no? 2 años antes, cuando ya estabas en el Murias. Y podemos decir que eso te ha ayudado un poco, ¿no?, a entrar este año en el equipo Movistar. Sí. La verdad que, bueno, cuando estaba Lizarte, pues ya sabes que antes Lizarte era el filial de Movistar, todos los corredores pasaban ahí. Y bueno, peleé mucho para estar en Movistar. En su día no pudo ser. Ya me medio... Eusebio, ¿no?, me dijo que lo mejor para mí, me lo dijo de verdad, ¿eh? Yo pensaba que me lo decía, digo, ala, vete al Murias, me decía, y uno menos. Y la verdad que me lo decía de verdad, me decía, tú haces 2 años en Murias, que te van a venir súper bien, y luego vienes aquí. Y yo pensando, digo, buah, este ya me ha hecho la jugada, me han mandado para el Murias, se ha limpiado las manos y fuera. Y no, la verdad que hablando luego con él, ¿no?, más tarde y por ahí, me dio cuenta, vamos, él me hizo darme cuenta que era lo mejor, ¿no?, el correr en esos equipos en formación, poco a poco para bueno, pues cuando llegues al World Tour, que no te pille el golpe tan de golpe. Y la verdad que ahí, pues bueno, en su día no me gustó, pero ahora se lo agradezco mucho. Así que el salto te ha ayudado un poco, esa relación con Eusebio, ahora con el salto a un equipo World Tour sí que tienes ese apoyo, ¿no? Sí, siempre lo he tenido, pasa que bueno, ya sabes, cuando eres joven y quieres pasar, pues siempre dices, ah, es la leche, este no me quiere pasar, pero la verdad que hay mucha confianza con él y la verdad que en ese sentido es muy listo, ¿no? Si algo recalculo de él es que es muy listo y sabe lo mejor para cada uno en su momento. Ahora, el momento lo que pide es un poquito de ejercicio, pero también momentos de relax. Y Fernando, yo creo que cuando te bajas de la bici, lo primero que haces es coger la Nintendo Switch, ¿no? ¿Cómo va eso? La suelo coger más por la mañana, antes de subirme al rodillo. La verdad es que hay días de todo, ¿no? Ayer tenía programado 3 horas de bici y no hice nada. Nada de nada, no tenía ni las ganas, ni la moral, ni la fuerza y hoy en cambio que tenía descanso he hecho lo que hice ayer, ¿no? Cada día es distinto, esto es como una gran vuelta, hay días que te levantas con el pie derecho y buenas sensaciones, otros con el pie izquierdo y malas sensaciones. Por suerte estoy con la novia y la verdad es que me apoya mucho y así se va mejor. Eso pasa. Decía que eso pasa, ¿eh? Que ahora, claro, tú piensas que igual hasta es abril, queda mayo, queda junio, hasta dentro de 3 meses igual no corremos, o 2 meses largos, y estamos como si ahora mismo fuera pues el mes de noviembre, ¿no? Por así decir, por equiparar un poco.
Y bueno, al final ya los años de experiencia pues te dicen, no, oye, descansa y mañana entrenas. Hoy me encuentro más cansado, hoy vamos jugando un poco, ¿no? Nosotros ahora también nos conocemos mucho y preguntarás si todos los profesionales dirás que haces de rodillo y te dirán, pues mira, algunos días hago media hora en ayunas, algunos, otros dirán que todos. Y luego hago una horita y media como mucho, te dirán, una horita y media, dos horas como mucho. Y te quedas como diciendo, ostras, es poco, ¿no? Porque tú miras ahora las redes sociales y cualquiera está haciendo todos los días cuatro horas, cinco. Yo en ese sentido, los profesionales en ese aspecto tenemos los pies un poco más tranquilos. Sabemos que esto va a ser muy largo y que no hay que gastar las balas ahora, porque como te pongas ahora en estas aplicaciones online de jugar, que si el Switch, que si el Becool, que si tal, empiezan las competiciones y llegas ya caído. Entonces, pero donde estáis en competición, me consta, Sergio, bastante es el Movistar, es en el Call of Duty, ¿no? Tenéis piques con más soleros, sí. Con bueno, ropas. Bueno, no te imaginas, está todo el equipo ahí, está el equipo del Tour ahí. La verdad que sí, bueno, y sobre todo en Abu Dhabi, que estuvimos, imagínate, ¿no? En el hotel ahí estuvimos, porque encima no cambiamos de hotel ningún día, y entre que no cambiamos de hotel y que luego estuvimos ahí 4 días, pues imagínate las viciadas que nos pegábamos ahí en el iPad ahí jugando al Call of Duty. Cuenta. ¿Sami, quién se llevó la Play o no jugabais? No, con la tablet, incluso con la tablet se puede jugar, sí. Y con otro que jugáis, es un buen amigo vuestro, ¿no? Un tal Jorge Arcas. Bueno, pero no sé si levantan todos los videojuegos, La verdad que con Jorge este año corrí Valencia y hice habitación con él. La verdad que, bueno, ya he hecho tantas veces habitación con él que me encanta, sí. Pero bueno, no era de los profesionales. Es decir, que Soler, el día que lo vi con el Call of Duty, se presentó con un iPad que era el iPad grande esta, que digo, madre mía, ¿cómo es que haces con ese iPad? Y dice, es el mejor, para jugar al Call of Duty es el mejor, es el más grande. Digo, ¿cómo sabes? Cuando estáis todos estos... Mira quién se ha unido, de repente. De sorpresa. Ah, sí, un poco de sorpresa. Buenas. Muy buenas. No sé si me veis a mí, no sé esto cómo va. No te veo. ¿Qué tal estamos? Me había quedado loco, digo. ¿Qué pone? ¿Arcas 92? ¿Qué tal, Jorge? Bien, ¿vosotros qué tal estáis? Pues aquí estamos, de charreta. Ya, a ver si puedes conectar la cámara, Jorge. Sí, voy. A ver si esto funciona. Ahora creo, ¿no? ¿Qué tal? Pues os teníamos esta. ¿Qué tal con la cámara? ¿Estás haciendo horas o no? ¿Con la cámara? Sí. ¿Qué va? Hice la primera semana que no tenía una cosa para el RAM y tuve que hacer toda la semana con la cabra. Madre. Sí. Como hagas toda la cuarentena con la cabra, vas a acabar mejor que Castro Viejo en la posición. No. Hice la primera semana hasta que me llegó una pieza compatible para el RAM, para el rodillo. Sí, qué sí. Qué bueno. Pues teníamos esta sorpresa preparada, como sabíamos que erais amigos los tres. Sí, no, yo con Jorge al final estamos hablando todos los días, ¿eh? Jorge, entre historias y flotas todos los días. Ya, la verdad que sí. Entre una cosa y otra, sí. Oye, mejor, ya está bien. ¿Aprovecháis para entrenar juntos en aplicaciones como Swift o Becool o cada uno va un poco más a su rollo? Samitier es experto en esto, ¿no? Sí, la verdad que ninguno tenía rodillo, yo creo, así... Yo por lo menos no tenía rodillo de estos modernos, me dejaron uno y vamos, me puse ahí a inspeccionar a ver qué se podía hacer y con Jorge ya hemos hecho alguna quedada en Becool. Uh-huh. Eso es, sí, algún día sí que hemos estado por ahí pedaleando algún ratillo. Yo no entiendo tampoco mucho, pero no, bueno. No, ya. El primer día, me acuerdo configurando el peso, ¿no? Sabéis que esos programas van con el peso. Sí. Hicimos un evento con los del equipo Lizarte, con el que es forma profesional. Y veo a Jorge que nos pasa a todos así. Pero como un avión. Y digo, hostia, Jorge, macho, ¿qué vatios has sacado? Y dice, 300 no sé cuántos. Me dijo, digo, la Virgen María. Y me pongo en Becool a mirar y en vez de 70 kilos había puesto 70 libras, que son 30 kilos. O sea, imagínate la con 30 kilos. Cualquiera lo ya ves. Sí. Pero lo cambié bueno, al día siguiente, ¿eh? Ya eres legal. Sí. Sí. Da igual, ganas igual. Oye, ahora aprovechando que tenemos a Jorge, que... También he estado mirando antes, Jorge, tú tenemos, he visto que tienes un poco como referente o una persona a seguir, un ejemplo a seguir, a una persona que también estuvo en este programa, como es Imanol Erbiti, que he leído que en aquella París-Roubaix que cogiste su rueda y te ayudó a superar ese difícil tramo de pavé y acabó allí en el velódromo.
Sergio o Fernando, ¿tenéis algún otro, alguna persona referente o algún ejemplo a seguir en este mundo del ciclismo? Bueno, yo no he sido nunca de tener ídolos ni nada por el estilo. Yo me limitaba a ir en bici, a intentar ir lo más rápido posible y tal. Pero bueno, si tengo que destacar a alguien, me gusta mucho Nibali, Vincenzo Nibali. Hombre, yo teniendo a Valverde en el equipo, ¿no? Pues bueno, referente para todos y también para mí, si no ser menos. Oye, y ahora que se presenta un nuevo horizonte de carreras y así, hoy se ha confirmado que se va a celebrar una especie de Tour de Suiza, pero en edición digital, ¿no? Como se celebró ayer el Tour de Flandes. Todavía no, el Cofidis no ha confirmado su asistencia, no sabemos si Fernando va a poder participar, pero el Movistar sí. No, a mí déjame de... Bastante tengo en casa como para encima que estar en casa haciendo rodillo y que me ganen. Pues el Movistar sí que va a formar parte de esta pequeña carrera, que va a ser de 5 días, en la que 3 corredores por equipo van a participar y en las diferentes etapas se van a poder cambiar esos tres ciclistas. Jorge, Sergio, vosotros, ¿cómo os veis? ¿Os habéis imaginado alguna vez en vuestra carrera participar en algo así o es cosa más de un videojuego, no? Bah, yo creo que es entretenimiento, ¿no? Y bueno, si me toca participar, pues poner 70 libras y arreglado. Y a volar. Y a volar. También en otros videojuegos que también te sonarán, Sergio, ¿no? Tienes una colección amplia del Pro Cycling Manager. Estás aprovechando también estos días para... Bah, la verdad que no. No, entre pitos y flautas, pues que si me pongo una serie en Netflix que si tal, hago de todo menos jugar, ¿no? Pero eso que hiciste en las competiciones, estuve viendo la de Bicula ayer, no sé si la viste tú, Fernando, que hicieron una Bicula ayer, una online con Van Avermaet, con The Gent, con... Seguí algo por Twitter, pero algo leí de Kevin Epoel había arrancado de salida y no sé qué, digo, sí, bueno, esto ya... 13, 14 profesionales ahí, encerrados en casa, ni en la terraza, encerrados en casa... Igual hicieron, no sé, Van Avermaet que ganó, hizo 45 minutos allá a 440 vatios. Digo, bueno, madre mía, chaval. Menos mal que no estamos nosotros ahí. Si no, no hemos llegado. Vaya bestia. Qué va, fuera de control. Sí. Joder. Qué animalada. En rodillas. Al coche escoba, ¿eh? Sí, sí. Nunca mejor dicho. ¿Y cómo es un día de estos de confinamiento? Aparte del rodillo, ¿qué más soléis hacer en casa? Si te digo mi día como ha sido hoy... Vale, vale. Me he levantado, desayunado. Suena prometedor, ¿eh? Un rato en el sofá. Es que ese era mi día de descanso, ¿sabes? Entonces, he estado un rato en el sofá. Luego he hecho un bizcocho para mi familia y la novia. Y luego he comido y aún he hecho un poquito de core, ¿eh? Porque si no, todo el día sin hacer nada hay que hacer algo, ¿eh? Si no, mi cuerpo me lo pide. Un poquito de core y ahora ya tranquilidad, tampoco... Jorge, pues esto es un día de team building. No, claro, estos días también son necesarios. Hay que tener de todo en estos días, si no, tampoco también todo el día rodillo, al final acaba el cuerpo, por lo menos yo acabo reventado tantas horas ahí. No, al final no hago muchas horas, pero las horas que hago en el rodillo, para mí por lo menos me canso más que de normal en la carretera. Yo hoy el día que más deporte, desde que llevo la cuarentena. Que ha sido 2 horas de bici por la mañana y 1 hora por la tarde. Luego otros días subo y bajo las escaleras del piso, hago algo de core y demás, pero bueno, básicamente rodillo y core, flexiones, sentadillas, este tipo de cosas. Muy bien, también como Jorge. De descanso no he hecho nada, ni core ni ir a buscar el pan. No, qué casualidad, que nos lleva la entrenadora, ¿eh? Casualidad, ¿eh? Oye, y ahora, eso que has nombrado y que os lleva la misma entrenadora, Fernando, tú has comentado en una entrevista recientemente en qué difícil es la situación del ciclista estos días, ¿no? Cómo se puede complicar, vosotros estáis acompañados en casa, pero si estás viviendo solo, estás fuera de tu hogar, pues eso puede ser un problema, ¿no? ¿Los equipos os han dado asistencia, os han ofrecido asistencia psicológica para estos días por si os veáis un poco desmotivados, un poco bajos de ánimo? No, a nosotros por lo menos no. Y si nos han enviado algún email y está en francés, no lo he entendido. ¿Vosotros, no, el último Movistar? Que nos han enviado... Y queríamos hacer algo de ejercicios en comunidad y demás.
Pero bueno, por el momento no me he sumado al grupo. No, nosotros nos soportamos nosotros. Entonces yo le digo, Jorge, ¿cómo vas? Puteado tú, me cago en 10 con ganas de salir. A ver cuánto dura esto. Pero el otro día había Sergio que había hecho 3 horas y pico en el oído. Digo, ¿pero estás loco o qué? Ya, dijimos que voy a hacer yo 1 hora por la tarde también. Había hecho 1 hora y media de la mañana y digo, voy a hacer 1 hora por la tarde. Al final os picáis, ¿eh? No. Al final yo creo que hay que hacer cuando, como dice Sergio, cuando te apetece un poco más, haces un poco más, y cuando te apetece un poco menos, ¿no? Es la rutina de Sergio Samitier, ¿eh? Eso es. Yo estos días me estaban dando planes Josune, que es la preparada que nos lleva Jorge y a mí, y bah, un día me han dado 1 horita por la mañana, y me apetece hacer 2 hago 2. Y si por la tarde me han dado 1 hora y estoy un poco perrucio, digo, va, para mañana ya, para mañana. Y si no, al final tantos días aquí, como estés aquí 1 mes, 2 meses en casa, no sé cuánto estaremos, como estés un poco forzado, lo veo mal. Ya tenemos tiempo de entrenar cuando lleguemos a la carretera, ya tendremos nuestros entrenos buenos. Ahora es un poquito mantener la forma física en general y sin volverse loco, que ahora no vamos a ningún lado. Pero sin pasarse un poco con el rodillo, ¿no? Porque como todos nos comentan, desgasta bastante y puede traer algún problema, ¿no? Sí, hombre, si te pones a hacer horas ahí, te deshidratas. Bueno, el otro día hice 3 horas y me bebí 5 bidones. Digo, madre mía. Poco son. Digo, imagínate lo que te deshidratas. No, ¿y a vosotros los primeros días nos han salido agujetas y cosas así en las piernas del rodillo? Porque yo no sé si era la posición o qué, pero los gemelos reventados. Pues entre eso y los ejercicios que mandan un poco de tonificación, de subir y bajar alguna escalera, alguna sentadilla historial, y sin ir a masaje, como dice Jorge, que llevamos sin ir a masaje ya tiempo, imagínate. Yo eso es lo que peor llevo, ¿sabes? El 3 semanas y sin masaje. Que yo soy de ir a masaje bastante y a mí la novia está a masaje algún día. Por eso te digo todo. Que tengo un martillo aquí y unas botas Normatec, que es lo que me está salvando, la verdad, que bastante, porque al final te pones eso y al final alivia un poco. Pero un buen masaje, la verdad que se echa de menos, porque al final el rodillo, yo personalmente, es una cosa que haces muy estático todo el rato, te levantas un poco de vez en cuando, pero no es como en carretera, que tienes momentos de bajada, una curva, que frenas, que sabes, o sea, yo creo sí, que... Sí, pero Jorge, eso es porque no has jugado a Switch, te tienes que poner en Switch. En Switch, cuando la pendiente baja del 7%, tienes que dejar de dar pedales. El tío se acopla ahí en el cuadro y va más rápido que pedaleando tú. Lo comprobé el otro día. Yo es que aún no... Aún no he hecho mucho de eso. Ya, a ver si me ves, tengo unas semanas para poder practicar, ¿no? El otro día tenía un puerto que se subía un par de veces y bajando la primera vez, va, eso que subo alguna serie bajando, pues me doy pedales. Y la gente me empieza a pasar sin pedalear. Y digo, ¿qué hostias? Y me dice uno, no, que tienes que dejar de dar pedales en la bajada, que vas más rápido. Le dejo de dar pedales 1 minuto, el tío se acopla en la barra y digo, guau, mi momento. Fui al baño, hice un pipí, volví y el tío me seguía. Y dije, puta madre. Sí. Bueno, pues con esta anécdota de Sergio vamos a ir cerrando, Diego. Un placer teneros aquí a los tres hoy, ¿no? Sí, ha sido la verdad que un gustazo contar con tres ciclistas, encima amigos entre ellos, y que nos han dado este buen estar. Muchas gracias a Fernando, Sergio y Jorge por estar aquí con nosotros hoy. Pues a vosotros. A vosotros, hombre. Y nada, a los demás os invitamos a que os suscribáis a este canal y os esperamos. ¿Está aquí abajo? Ahí. Oye, Sergio, si quieres, finaliza tú, que hemos visto en las redes que se te da bien. ¿Por qué no finalizas tú el vídeo? No sé si se me da bien, ¿eh? Pero bueno, dale, lo que dicen siempre, ¿no? Dale like y suscríbete, ¿no? Y la campanita. Eso, la campanita.